etcétera, etcétera. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de... En un ratito, me parece... Yo creo que se impone. Me parece que el candidato Massa va a hacer un comunicado por el tema Israel-Hamás. Perdón que te complico y ahora hablamos de la donación de órganos de Devana. El canciller argentino emitió un comunicado condenando la respuesta israelí frente al ataque terrorista que se produjo el 17 de octubre. El 17 fue, ¿verdad? El 7 de octubre. El 7, perdón. El 7 de octubre en Israel. Hay un comunicado que forma parte del espíritu de este gobierno. De Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Santiago Cafiero, de los sectores kirchneristas, que es equiparar a una organización terrorista como Hamás. No es un Estado soberano, sí con el Estado soberano, voy a estornudar, con el Estado soberano de Israel, en donde funciona una democracia clásica, liberal. Este es el comunicado, para mí vergonzoso, que firma Santiago Cafiero. Hace un rato, cuando empezábamos el programa, Cecilia Devana ve que Sergio Massa retuitea a Yedlin, que es un diputado, presidente de la Comisión de Salud, si la memoria no me falla. Del Senado tucumano, él. Perdón. Que el dirigente peronista se desmarca. Dice Yedlin, Pablo Yedlin, vuelvo a condenar el criminal ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, reitero el derecho absoluto a la defensa del Estado de Israel, pido la liberación inmediata de los secuestrados. Hamás se escuda en civiles inocentes que son también sus víctimas. Lo llamativo es que Massa retuitea esta mañana ese tuit. Exacto, donde además Yedlin señala y hace referencia, digamos, a las notas que daban cuenta del comunicado de la Cancillería Argentina, digamos, no dejaba duda cuál era su posición en contraposición a la oficial, ¿no? A la Cancillería. Nosotros hemos preguntado oficialmente al ministro de Economía si va a hacer alguna declaración, no tuve respuesta. Me dicen en la oficina cercana a Sergio Massa, que frente a lo que ha ocurrido, que un retuit no es una declaración de un candidato a presidente. Está bien, uno retuitea cuando está de acuerdo normalmente. Ahora, dejemos de ambajes, dejemos de sí pero no, más o menos, que habría una declaración de Sergio Massa contraponiéndose a su colega Santiago Cafiero. Versión hasta ahora. Sí, Massa de entrada, el 7 de octubre, me acuerdo que, bueno, lo hicieron la mayoría de los candidatos en ese momento todavía a la primera vuelta, saca un comunicado donde condena el ataque de Hamás en las primeras horas de ese sábado 7 de octubre. Después lo vimos en el acto de la Gaia, y a mí me tocó conducir ese acto y llegó. Exactamente. Se quedó el acto que tuvo muchos discursos muy duros, pero particularmente de Carlos Rosenkranz, el vicepresidente de la Corte, fue durísimo. Porque digo, el vicepresidente de la Corte dijo derecho inalienable de Israel a defenderse. Y ahí estaba Massa. Ahí estaba Massa. Con una foto de uno de los rehenes argentinos, sí. Bueno, parece que se va. Espero, porque no alcanza con un retuit. Punto y aparte. En el medio de esta discusión, mirando la otra vereda, que es La Libertad Avanza, hubo un ruido por declaraciones de Diana Mondino. Exactamente, Luis. Sucedieron en tu programa de las entrevistas de la noche, donde Diana Mondino, que ahí probablemente ya lo estamos por ver, se refiere al mercado de órganos, ¿no? Toca un tema absolutamente sensible, como es el de la donación de órganos, del cual La Libertad Avanza vino hablando. Lo había dejado de hacer en el último tiempo porque es espinoso. Y Mondino lo retoma. Hoy vi como análisis por qué habló de este tema. Hoy se le pregunté. Exacto. O sea, le pregunté por esto, le pregunté porque por el Papa. Porque ellos de por sí lo venían esquivando. Claro, porque pero era me parece que corresponde preguntárselo. Armas, absolutamente. Bueno, ¿lo vemos a eso? Así. Lo que se habló es de mercado de órganos, que es algo radicalmente distinto que la venta de órganos, que es la ley nuestra que funcione en una forma mucho más activa. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y alguien, no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar, pero el otro así, 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 así. Y entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el premio Nobel por esto, Alvin Roth, en donde de hecho, creo que es en Favaloro, no estoy segura si en Favaloro o CEMIC, se está usando parte de, o se estaba tratando de hacer parte de la forma en que recogen la información para rápidamente encontrar quiénes son compatibles. Nosotros tenemos la ley Justina, una nenita de 7 años que muere por falta de... No había un corazoncito para estar... Hay una mamá que dice, yo quiero que le den... Una nenita muere y su mamá quiere donarle el corazón a Justina. Dice, no,
porque no necesariamente son compatibles, o sea, no es solo el grupo sanguíneo, ¿no? Pero si esa nena hubiera, la mamá hubiera dicho, permito que lo done a fulano, a mengano, a sultano, a nada, a lo mejor le llegaba a Justina. Ahí estaba, Cecilia. Bueno, una explicación, yo diría errónea de la situación, me parece, con todo el respeto a Diana Mondino, me parece que confunde algunas de las cosas que se... de lo que está estipulado actualmente en la Argentina respecto de la donación de órganos y del sistema que permite el intercambio que acá se hizo conocido cuando fue el caso de Jorge Lanata, ¿no? La donación cruzada. La donación cruzada, exactamente, que está contemplado. Claro. Obviamente que es un proceso complejo que depende, como ella decía, de las compatibilidades y demás. Bueno, pero ella se mete en el tema ante tu pregunta y eso rápidamente genera la respuesta de Sergio Massa, que lo hace vía tuit. Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más, la vida no tiene precio. Eso sale a decir Sergio Massa. A ver, ¿qué están haciendo en la campaña de Unión por la Patria? Esperan básicamente los errores, los tiros en los pies, como se dice, de la oposición, de La Libertad Avanza, que creen que se van a suceder como se dieron en la previa a las generales, cuando Milei habla de que se rompa todo, de que el dólar tome el valor que tome, y ellos... bueno, incluso en ese momento con la denuncia de Alberto Fernández. Pero ellos consideraron que ese fue un error, que terminó jugando a favor de Unión por la Patria, en esto lo mismo. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad de diferenciarse, de traer las ideas de los libertarios a la realidad y rebatirlas con, en este caso, también el INCUCAI, que realmente hay que decirlo, es un organismo... Es insospechado, funciona impecable. Y en un sistema además de donación en el que realmente la ley Justina ha logrado muchos avances en materia de trasplantes. Sí, se enojó, ¿no?, el papá de Justina. Ahora digo, yo quiero decir varias cosas. Todo el mundo sabe cuál es mi posición respecto a los candidatos. Diana Mondino es una de las personas más inteligentes hoy día que a mí me toca entrevistar. Es brillante. Tiene una formación académica deslumbrante. Es una mujer de una capacidad didáctica para explicar las cosas como pocas. Por lo cual, empiezo por decir lo que me pasa con Diana Mondino. Probablemente no fue la mejor explicación que hizo sobre este tema frente a una pregunta mía. Entonces digo, uno puede tener la posibilidad de decir, no lo explicó bien, correcto. Creo, mi impresión es que salió a tratar de, sin contradecir a su líder, Javier Milei, darle una explicación mucho más razonable. Yo creo que Javier Milei sobreactuó los adjetivos, mercado, venta, bueno... Mondino salió invocando un premio Nobel a hablar de donaciones cruzadas de órganos. Creo que no le salió bien. Ahora, dicho esto, no le salió bien. Que desde el oficialismo se escandalicen por supuestas contradicciones en La Libertad Avanza. Quiero decir, el candidato es hoy el que dijo nunca más con el kirchnerismo y voy a barrer los ñoquis de la cámpora. De ahí en adelante las contradicciones fueron flagrantes. Definitivamente. Yo digo... Yo veo esta campaña de... Yo no sé, ayer lo escuché a Massa, pero esto es como el non plus ultra de lo onírico. Dijo, desde el 20 de noviembre vamos a tomar medidas porque vamos a hacer una transición ordenada si ganamos la elección. ¿Qué se va a transicionar a sí mismo? Este es el gobierno de Sergio Massa, ¿eh? Este es el gobierno que pendula con los apoyos de Hamás, que tiene 200% de inflación, que tiene este nivel de escasez de dólar. Entonces digo, yo ya sé, me van a tirar por la cabeza el 36% de los votos. A mí me cuesta, yo tengo capacidad de abstracción, me gusta hacer abstracciones, me gusta la especulación intelectual, pero es muy difícil separar a Massa candidato de Massa ministro. ¿En serio quieren que yo haga esta abstracción? Que Massa haga, se golpee el pecho y diga las contradicciones de La Libertad Avanza. Che, ¿en serio? Cuando dijiste que nunca más con Cristina y los ñoquis de la cámpora. Entonces digo, ¿fue feliz la explicación de Diana Mondino? Probablemente no, y trato de no hablar de una nota que ya terminó. Probablemente no. Dicho esto, como me decía mi viejo, aflojá. Es verdad que la única verdad es la realidad y el 20 de noviembre sabremos si la gente cree en este desdoblamiento de personalidad de un Massa candidato, un Massa ministro, o si cree que Javier Milei en serio propone la venta de órganos o, como dice Diana Mondino, propone una serie de transacciones. La palabra de transacciones es realmente desacertada para un tema así, me parece. ¿Viste? Lo veremos. En el medio de esto,
El candidato ministro de Economía, jefe de gabinete de facto, presidente, de hecho, comete una pillería. Va toda con opinión la presentación. Porque la ley prevé que en la primera vuelta y en las PASO, 25 días antes, no se pueden hacer más actos de publicidad para no desbalancear la cosa. ¿Qué dice el masismo? Ah, pero no dice de la segunda vuelta. Leandro espérate que lo quiero pronunciar bien. Furundarena. Si no sabe el origen, me voy a enojar con Leandro, que es re fácil con ese apellido. Leandro, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? ¿Origen del apellido? Vasco. Ah, menos mal, si no me decías que eras vasco. Ahora, dicho esto, ¿de qué lugar del País Vasco? Ahí te la voy a tener que deber. Échenlo. Soy un fanático de buscar los orígenes de la familia. La próxima vez que hablamos, Doc, lo sabemos. Bueno, ¿me contás qué estás viendo con esta utilización de los medios del Estado como campaña política? Mira, yo creo que acá esto deja en evidencia. Me gustaría comenzar citando una frase que dice el italiano Umberto Eco, ¿no? Y si hablamos tanto de crisis que ponemos en crisis el propio concepto de crisis. Acá en Argentina estamos todo el tiempo hablando de crisis, de que todo nos exacerba, que todo genera problemas. La comunicación se perdió, el diálogo se perdió. Y yo creo que estamos viviendo la campaña más sucia, si me permitís hacer atribución, a lo que se vivió desde la vuelta de la democracia. Porque es terrible lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, lo que vos has planteado, un achaque judicial a la utilización de este anuncio de propaganda invocando que no está prohibido por la ley, ¿es correcto? Exactamente, porque si uno se pone a ver qué es lo que dice el Código Nacional Electoral, como habían hecho un poco mención anteriormente con el programa, el artículo 64 establece que la publicidad de los actos de gobierno durante campaña no puede contener elementos que promuevan, ya sea para incentivar o desincentivar la captación de sufragio a favor de ninguno de los candidatos. Y establece un plazo anterior a 25 días. Ahora, acá hay una especie de, no se podría decir vacío legal, porque justamente ya salió la Corte a expedirse al respecto el año anterior, en que el balotaje cuenta dentro de las elecciones generales. Claro. Entonces, esto claramente demuestra un nivel de impunidad tan grande que, creo yo, saben que esto no va a pasar a mayores consecuencias. Y la verdad que termina por sacarle una potestad y un poder tan grande a nuestro sistema judicial que termina desdibujando la figura de los jueces. Ahora, para mí es tan obvio que cuando el Código Electoral dice está prohibido en el proceso electoral está compuesto de dos eventuales partes, la primera seguro vuelta y la segunda eventual según los porcentajes, que no hace falta nada. Pero hoy Pablo Rossi, mi compañero de la tarde, nos hacía llegar la acordada número 153 de la Cámara Electoral, que específicamente incluye a la segunda vuelta en esta prohibición, por lo cual está cometiendo un ilícito flagrante el ministro de Economía. Exactamente, vos ahí tenés que dice el artículo 133 bis del Código Nacional Electoral que quienes terminen incumpliendo este 64-4 que hablaba de esto que estábamos diciendo, el hacer anuncios dirigidos a captar o desincentivar el electorado, van a tener la pena pasible de 1 a 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Y te sumo también el 248 del Código Penal, que establece una pena de un mes a dos años de prisión. Es decir, puede ir por uno o accesoriamente puede ir por el otro. Esa es claramente la pena que se debería aplicar, porque esto refleja una violación flagrante al Código Nacional Electoral por parte del actual ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Hay otro tema que también está en discusión, que es el corrimiento o no del feriado del 20. Algunos ven una especulación para que la gente que se va vote menos y esto favorezca a la primera minoría de Massa. ¿Qué ves allí? Mira, acá tenemos dos cuestiones para analizar. Primero, que es lo que nos dice la ley 27.399 del año 2017, que determina cuáles son los feriados nacionales, son inamovibles y los que pueden ser trasladables. Dentro de los inamovibles tenemos, no sé, 1 de enero, 25 de diciembre, 24 de marzo, o sea, cae cuando cae, ese es el día. Después tenemos algunos que son los trasladables, por ejemplo, el 17 de junio, el 17 de agosto, que es el paso a la inmortalidad o el aniversario de San Martín, y acá viene a entrar el 20 de noviembre como el día de la soberanía nacional. ¿Cuál es la cuestión? Y creo que es lo importante analizar de esto.
Y en el año 2015, el decreto 2226 planteó una situación similar. Recordemos la situación de balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se decidió correr el feriado para el viernes 27. Y permíteme que te lea el motivo por el cual se decidió correr, sí, porque creo que es importante analizar esta cuestión. Decía el decreto, siendo de suma importancia la participación masiva, esto lo quiero subrayar, de la ciudadanía para reafirmar nuestro sistema electoral y la solidez del funcionamiento de las instituciones democráticas, de mantenerse el mismo 23, o sea, se hacía el lunes siguiente a la balotaje, podría perjudicarse la concurrencia de muchos ciudadanos al acto eleccionario. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y por qué hoy en día no se vería afectada esa concurrencia? O sea, ¿se está dando implícitamente un mensaje que la clase media para arriba que puede llegar a viajar es la que no votaría en el hipotético caso de Sergio Massa y por eso se está buscando esta afectación a que puedan llegar a irse de viaje? Es terrible este mensaje que están dando. O sea, el que puede viajar se entiende que no me votaría a mí, entonces sacamos la posibilidad o desincentivamos a que se queden a votar. Total. Leandro, gracias por habernos atendido. Te dejamos un saludo. Un placer para vos, Luis. Chau, hasta luego. Viste que aquí hay que explicar que el agua moja.